Don Klaus, ¿cuál es la situación del Hospital Dios Pisullana en este momento de pandemia? Sabemos que usted ha emitido un comunicado vía Facebook solicitando concretamente al gobierno de turno que permita que los médicos que dan apoyo a la salud en esta zona de Curahuasi y a donde llega mucha gente de todo el país, puedan trabajar como la norma se dio durante la pandemia para los médicos extranjeros. Por favor, explíquenos. El Hospital Diocesano ya existe desde el año 2007. Hemos brindado en estos últimos 14 años más de 418,000 atenciones. Los pacientes han venido de los 25 departamentos al país, en su mayoría quechos hablantes, pacientes de la población más vulnerable. Faltan médicos, especialmente en la pandemia, y justamente por eso el gobierno publicó un decreto urgencia en agosto del año pasado que permite a médicos extranjeros ejercer su profesión en hospitales del Estado sin trabas burocráticas. Solamente tienen que presentar su título, una traducción y listo. Y en marzo nos visitó el señor presidente Sagasti, acompañado por el ministro de Salud, Oscar Ugarte, y durante su visita hemos hablado sobre este tema y hemos solicitado al señor presidente una pequeña modificación de este decreto de urgencia para incorporar también hospitales sin fines de lucro. O sea que, por el momento, este decreto solamente se aplica a hospitales del Estado. Policía y Salud Mensa. ¿Qué promesa le han hecho de cumplimiento? Tengo entendido que estuvo. Ya vino el presidente Sagasti, él ha visto las instalaciones, él ha visto los pacientes de menos recursos, nuestras salas de espera bien llenas. Él dijo, será muy fácil hacer esta modificación. Y ya han pasado 8 semanas y nosotros llamamos tantas veces al Palacio, a su asesor, Carlos Magno Salcedo, tal como llamamos al despacho del ministro de Salud. Pero lastimosamente, aunque han visto el hospital en plena función, ellos son testigos oculares del hospital y esta buena obra, no han hecho esta pequeña ampliación. Aquí está el decreto y nosotros retamos 3 líneas que dice: así como para prestar servicios presenciales en las instituciones prestadoras de servicios de salud del sector privado representadas por asociaciones civiles sin fines de lucro. Listo, nada más, ¿ya? Entonces vamos a ver, nosotros hemos mandado una carta abierta al señor presidente hace 10 días, una carta ya leída por 160,000 peruanos en las redes sociales, y rogamos al señor presidente que sí haga esta pequeña modificación en favor de los pacientes más pobres, porque nuestros médicos, misioneros que vienen, trabajan ad honorem, no cumplen un salario de los pacientes. Entonces, sería algo muy fabuloso para los pacientes, que hay una cola delante del hospital, una demanda increíble y casi nunca podemos satisfacer esta gran demanda. Es un hospital que funciona, apoyamos a los pacientes con cariño, respeto, muy buenos resultados, especialmente ahora en la pandemia. Ya hemos diagnosticado más de 1,800 pacientes con COVID en nuestro hospital. El tema es si el Estado aplica este decreto de urgencia también a hospitales sin fines de lucro, nosotros sería mucho más fácil para nosotros convencer a otros médicos de venir acá a Perú para servir, puesto que las trabas burocráticas son muy largas, a veces demora un año antes que un médico pueda conseguir su colegiatura, un examen, papel, traducciones, apostillas. Entonces ahora en esta pandemia sería muy importante aplicar este decreto de urgencia 090-2020 a entidades sin fines de lucro. ¿Cuán importante es que se les permita a los médicos y qué tipo de médicos son los que llegan, de dónde llegan estos médicos? Los médicos misioneros conocen la historia de Diocesana y vienen acá a Perú para apoyar. Es una expresión de su fe en Dios, es la fe en acción, ¿ya?
es el amor de Jesús. A la hora de la Panamericana hay un cartel muy grande, Dios cristiana, nos dice que quiero compartir el amor de Jesús. Y los médicos que vienen son cristianos, quieren ayudar a los más pobres en el nombre de Jesús. Es de este amor, algo muy práctico, no de teoría, no de palabras, sino de hechos. ¿Ya? Y ya hemos trabajado en estos años con más de 200 misioneros de otros países. Muchos son de Europa, algunos de los Estados Unidos, australianos, de donde siguen, pero todos comparten la misma fe en Dios. ¿Ya? Y los pacientes notan, el trato es muy diferente, cariño, respeto, buenos resultados. Muchos médicos donan su sangre para apoyar a los pacientes, que ellos no conocen personalmente, donan su sangre. ¿Ya? Entonces, es algo que funciona bien, gracias. Ahora, en pandemia me imagino que no solamente tienen pacientes por COVID, sino también siguen los pacientes por otras enfermedades, y estos médicos justamente son especialistas. Ya, el hospital tiene dos niveles, abajo sin COVID y arriba entran los pacientes con COVID, sin el riesgo de contagiar a los demás. Cada uno que entra recibe una prueba antígeno, entonces sí. Es una persona sana, puede entrar al hospital, y pacientes con COVID no pueden entrar, se van a sus casas en aislamiento, o necesitan un tratamiento arriba en el segundo piso del hospital, en aislamiento, algunos en UCI. ¿Ya? Entonces, nosotros somos un grupo normalmente de 15 médicos misioneros y trabajamos muy duro, día y noche. Podemos atender normalmente por día a 250 pacientes, 5.000 por mes, 60.000 por año. Ahora obviamente tenemos que dedicar nuestras fuerzas a los pacientes COVID, pero también los pacientes entran cada día con otras enfermedades. ¿De cuántas partes del país llegan hasta Dios Jesuita? Perú tiene 25 departamentos, nuestros pacientes vienen de los 25 departamentos. Más de 11.000 pacientes han venido de Lima, 120.000 del departamento de Cusco, 60.000 del departamento de Puno, miles y miles de Puerto Maldonado, Ayacucho, Arequipa, vienen del norte de todos, han venido pacientes al hospital especial. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Yo soy cirujano, mi esposa es pediatra, pero ahora soy obviamente director y yo trato de mantener el hospital con vida. Yo ahora no estoy en las operaciones, yo estoy viajando por el mundo buscando fondos para el hospital. Normalmente estoy de viaje 6 meses por año, dando 150 presentaciones en iglesias católicas, evangélicas, grupos leonos, rotarios, universidades. Sus colegas, tengo entendido que usted tiene compañeros. Claro, nosotros trabajamos en 15 diferentes departamentos: cirugía general, obstetricia, ginecología, urología, cirugía vascular, pediatría, medicina interna, gastroenterología, fisioterapia, odontología. Entonces, son ahora 15 diferentes departamentos. Y son médicos muy calificados, que dedican algunos años de su vida a esta obra solamente con el propósito de ayudar. ¿Su formación académica, tengo entendido que ha sido en Estados Unidos? Yo era estudiante de medicina en Alemania, uh-huh. Y después en los Estados Unidos, también en Harvard, en Boston. Y mi residencia, yo pasé en Inglaterra, en los Estados Unidos, en la Universidad Yale, en Connecticut. Y después en África del Sur, en Berlín, el Hospital Universitario de Berlín, la capital. ¿Médicos de qué países están dispuestos a venir a Perú? En Alemania, Austria y Suiza hay 500.000 médicos. 500.000. Esos 500.000, tal vez 100 o 200, tienen la voluntad de salir de sus países para servir en un país como Perú, puesto que automáticamente quieren mucho dinero, ¿ya? Misioneros viven de donaciones de sus iglesias, pero obviamente este apoyo no que llega al nivel que antes ellos ya recibían en sus países de origen, trabajando con médicos en un hospital universitario, por ejemplo. Entonces es bien difícil encontrar un médico
con la voluntad de salir, con su familia, esposa, hijos, vienen por 3, 5 años o más, cada paso es difícil. Tienen que aprender castellano, muchos tienen que aprender 6 meses ya en Perú. Pero lo hacen es una aventura especial con Dios, puesto que todo el trabajo dentro del hospital de Oceania tiene que ver con la fe. El desarrollo, la visión, el trabajo cada día, los pacientes notan eso, ¿ya? Empezamos la mañana con culto, adoración, 30 minutos, oramos, cantamos himnos y los pacientes entienden que el hospital de Oceania no quiere ganar dinero, estamos aquí con un propósito, servir. Ya son 418 mil pacientes atendidos.